Este programa es patrocinado por Mr. Pintor. Este programa es patrocinado por Mr. Pintor. Muy buenos días, amigos de Contextos Noticias. Sean bienvenidos a esta transmisión del resumen informativo. Mi nombre es Jocelyn Meneses y voy a estar compartiendo con ustedes las noticias más relevantes de esta semana. Recordarles que también contamos con un noticiero matutino que es de 8:30 a 9:30 de la mañana, de lunes a viernes, con Jessica Ayala. Además de las noticias en la tarde, con Armando Tlatelpa, que nos comparte toda su información en punto de las 3 de la tarde. Y para que ustedes estén al pendiente de todo lo que ocurre tanto en Atlixco como en la región, también les compartimos este sábado la información más relevante. Y vamos a iniciar con información a nivel nacional, sin duda algo que azotó a las redes y también a muchos medios de comunicación a nivel nacional. Fue un video donde un perro fue captado llevando una cabeza humana en el hocico. De acuerdo con la información que después comenzó a circular, es que esto fue en Zacatecas, donde un perro fue captado en estas calles con la cabeza de una persona en el hocico. De acuerdo a lo que pudieron informar, fue que esta cabeza fue recogida en un cajero automático de esta misma zona, y es por eso que las personas comenzaron a reportar este hecho realmente terrorífico. También señalaban que posiblemente podría tratarse de una broma de la temporada de esta de Todos Santos o de Halloween. Sin embargo, las autoridades, en este caso la Fiscalía General de Zacatecas, pudo recuperar la cabeza y poder abrir la investigación correspondiente. También los primeros datos señalaron que esta fue abandonada junto con un narcocartel, como se les conoce, con un mensaje amenazante del cartel Jalisco Nueva Generación, obviamente también con algunos nombres identificados de la zona. Ya se está siguiendo la investigación correspondiente para poder esclarecer también estos hechos que pone importante, bueno, se puede notar, ¿no?, el tema de la violencia que se vive a nivel nacional en México. Ahora nos trasladamos al estado de Puebla, donde sin duda una información que dio también mucho golpe fue la salida de Melitón Lozano de la SEP. De acuerdo a lo que se informó, es que él mismo presentó su renuncia, agradeciendo al gobernador, a toda la gente que estuvo colaborando con él. Sin embargo, pues también estuvo mucho entredicho el tema de que pues tuvo, o sea, ya no le quedaba de otra más que presentar su renuncia, porque lo sacaron realmente clausurando todas sus oficinas para evitar cualquier tipo de movimiento. El día de ayer viernes se confirmó la llegada de un nuevo encargado de despacho, que se trata de José Luis Sorcia, y además de algunos otros nombres que pudo anunciar el gobernador Miguel Barbosa Huerta como encargados, además de que también no se descarta que haya también unas nuevas estructuras en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, además del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que es el CONALEP, que también ha estado mucho vigilado el tema de los recursos que son usados en estas instituciones. Hubo muchas críticas al respecto sobre la llegada de José Luis Sorcia, porque él es agrónomo profesionalmente, entonces muchos lo califican como inexperto en el área de educación. Entonces veremos si queda nada más como encargado temporal y llega un nuevo secretario, pero eso se estará informando a través de la información que comparte el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta. Continuando con más información, ahora nos trasladamos ya directamente al municipio de Atlixco, donde pues sin duda las detenciones y el trabajo se ha visto reflejado en la información que ellos comparten, y fue la detención de dos masculinos. Sabemos que el pasado 16 de septiembre fue una noticia que también muchos inesperada, ¿no? Muchos andan celebrando y demás. Sin embargo, en la colonia Flores Magón fue encontrado el cuerpo de un masculino envuelto en una cobija. No se trataba si era una persona, no se sabía si se trataba de una persona en situación de calle. Sin embargo, mientras hicieron pues la necropsia de ley, pudieron notar que presentaba un golpe en la cabeza, que fue lo que lo privó de la vida. A través del informe que presentó la Fiscalía General del Estado, señaló que efectivamente murió con este golpe en la cabeza realizado con una viga y con unas varillas. Entonces ya fueron detenidos dos masculinos,
¿Quiénes son los principales señalados como responsables de este homicidio? Y también pues ya habían sido identificados en esta misma colonia que es La Flores Magón. Continuando con más datos, esta semana sin duda Atlixco pues nuevamente se pone en el ojo del huracán por el tema de una triple ejecución. Esto fue en la carretera de Metepec hacia San Juan de Mismanalco, donde empezaron a reportar a algunos vecinos de la zona una persecución, detonaciones de arma de fuego y también pues todo este seguimiento que se le hizo. Ya más tarde se confirmó esta información señalando que fueron tres masculinos los que fueron ejecutados con tiro de gracia. Entre estos tres pues también solamente hasta el momento se tiene identificados a dos, que ya también se informó obviamente a sus familias. Y señalaban los primeros reportes que fue con tiro de gracia, pero pues también el tema de esta enfrentamientos delincuenciales por la pelea del territorio, además de que los encontraron en un punto identificado como el picadero, donde van a consumir estupefacientes y sustancias ilícitas. Ya se está abriendo, bueno, ya se abrió la investigación también correspondiente por parte de la fiscalía. Había ese tema si era en San Juan de no, en San Juan de Quismanalco, en el punto de San Baltasar Atlimayaya o en la Junta Auxiliar de Metepec, sin embargo fue en un punto intermedio, es por eso que había muchas opciones de que no era ahí, pero pues fue en este punto intermedio que conecta a la Junta Auxiliar y también a esta zona de San Baltasar Atlimayaya. Dos masculinos de ellos ya fueron reconocidos y también uno de ellos fue trasladado al hospital para recibir la atención y pues obviamente se va a seguir la línea de investigación correspondiente. Continuando con información ya más agradable, pues este fin de semana ya inician gran parte de todas estas actividades para esta temporada de Todos Santos, tanto aquí en Atlixco como en Huaquechula, Xochimilco, pero también una fiesta importante que se está realizando aquí en Atlixco es la Feria del Elote. Ya se inauguró este 27 de octubre, el pasado jueves. También compartimos con ustedes toda esta información. Entonces ya es jueves, viernes, este sábado y mañana domingo 30 de octubre podrán acudir al centro de convenciones a partir de las 11 de la mañana este fin de semana hasta las 11 de la noche para poder degustar todas estas variedades de platillos elaborados con maíz, con elote, elotes asados, elotes dulces, brochetas, elote con carne, los esquites tradicionales, los dorilocos, así que pueden acudir, está abierta esta invitación para poder disfrutar y degustar de toda esta gastronomía local, ¿no? Principalmente aquí en el municipio de Atlixco. Siguiendo también la invitación para todas las actividades de este fin de semana y de esta temporada de Todos Santos, pues ya se abre la cartelera oficial porque van a estar llevando diferentes actividades, como lo son pues ya el recorrido ya conocido de las Catrinas Monumentales que se encuentran en los diferentes puntos de la ciudad, y también recordarles que se va a llevar a cabo el desfile de calaveras, que es el próximo 2 de noviembre, que también ha estado preguntando mucho, y ya se está llevando a cabo la exposición de ofrendas en el centro de convenciones a partir de este sábado 29 de octubre al 2 de noviembre. Van a poder acudir también al centro de convenciones desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. También hay una exhibición de catrinas de cartonería en el patio del Palacio Municipal y también hay algunas ofrendas. Y este sábado 29 de octubre se va a llevar a cabo una presentación de obra de teatro en el patio del Palacio Municipal a las 4 de la tarde, que es La Muerte Puede Bailar. Además de presentación de artistas urbanos, también este 29 de octubre al 1 de noviembre en el Zócalo de Atlixco, también en el Foro de la Calle de Nicolás Bravo a partir de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Para que ustedes lo tomen en cuenta, un fin de semana lleno de actividades también para poder disfrutar. Recordarles que si ustedes también son de aquí de Atlixco, es preferible que bajen caminando porque el tráfico está increíblemente pesado, pueden tardar incluso horas en poder llegar al Zócalo. Hay momentos en que se cierra la avenida Libertad, una calle antes de llegar al Zócalo, también para poder ayudar a que circulen mejor los vehículos. Y pues también en Huaquechula, desde el día de ayer ya iniciaron también esta inauguración del recorrido de
ofrendas monumentales. Sin duda, Huaquechula es reconocido también por este trabajo que realizan artesanalmente de colocar estas ofrendas realmente grandes y donde se involucran pues todos los miembros de la familia. Ya a partir de este viernes ya podrán disfrutarlo y poder recorrer estas calles que sin duda llenan de magia, de olor. O sea, realmente es un espectáculo poder disfrutar en estas temporadas. Y pues ya para finalizar este resumen informativo, les recuerdo que este 30 de octubre ya es el cambio de verano, es el cambio de horario, ya adiós completamente al horario de verano, ya es la última vez que se va a atrasar el reloj. Hoy, sábado, antes de dormirse, atrasar su reloj, si todavía tiene de los que se cambian, porque los teléfonos ya en automático, las computadoras de la misma forma en automático, se atrasa el reloj, pero el día de mañana vamos a estar disfrutando de un nuevo horario y ya. Adiós para siempre al horario de verano. Agradezco que se hayan conectado este sábado con nosotros a través de esta plataforma Contextos Noticias. También los invito a estar pendientes de nuestra página web que es www.contextosnoticias.com. Me despido de ustedes, que pasen un excelente fin de semana.